Mientras Estados Unidos anuncia que enviará más personal a la Embajada de La Habana en un futuro no muy lejano, desmontemos el falso relato de la dictadura cubana del supuesto bloqueo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, también se espera una decisión de la Casa Blanca sobre el envío de remesas a la isla. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, Aseguró el día jueves ante el Congreso de Washington que enviará funcionarios consulares del servicio temporal a su embajada de La Habana en un futuro no muy lejano para aumentar el procesamiento de visas, según un reporte de la agencia de noticias Reuters. Además, Nichols dijo que la Casa Blanca había recibido recomendaciones para facilitar el flujo de remesas a Cuba, restringido durante la, durante la administración de Donald Trump. En ese sentido, el funcionario estadounidense especificó que para evitar que los militares cubanos acapararan las remesas enviadas a la isla, seguía siendo un objetivo clave de cualquier movimiento para expandir dichos envíos de dinero, no obstante, Nichols no mencionó ninguna fecha tope para tomar la decisión. Las recomendaciones están en la Casa Blanca y esperamos su decisión, dijo a un subcomité de política del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En julio de 2021, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden pidió al Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado que estudiaran el asunto de las remesas a Cuba y le informaran una lista de opciones para restablecerlas fuera del control de las Fuerzas Armadas de la dictadura. No obstante, las históricas protestas que sacudieron el país el 11 y 12 de julio del año pasado pusieron en pausa los planes de la Casa Blanca, que prefirió tomarse más tiempo para analizar el contexto. De hecho, el gobierno de Biden impuso sanciones a los funcionarios cubanos y a las fuerzas de seguridad en respuesta a la represión desatada tras el 11 de julio. En diciembre de 2021, trascendió que la administración Biden había puesto en pausa su política hacia el régimen de Cuba, según declaró a NBC News Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental. El funcionario aseguró durante sus declaraciones que Biden tenía una opinión muy fuerte sobre cuestiones de derechos humanos, cuestiones de democracia. Él no es de los que siente que el cambio vendrá simplemente si lo dejas. Después del 11 de julio, presionamos el botón de pausa", dijo González. "Incluso los cubanoamericanos que estaban a favor del compromiso dijeron, tenemos que esperar, tenemos que mirar este momento y ver cómo avanzamos desde aquí", explicó. En en ese momento, el funcionario también aseguró que el gobierno de Biden estaba tomando medidas para reiniciar el procesamiento consular, pero no habló de fechas ni dio detalles. Explicó que el proceso de renovación del personal consular necesitaba tiempo debido a los incidentes de salud conocidos como el síndrome de La Habana, por el que Estados Unidos redujo más del 70% de su personal en la capital de la isla. Ahora analicemos... Realmente existe un embargo de Estados Unidos hacia la dictadura cubana. A propósito del embargo que la prensa oficial castrista ha convertido en la antenema, parece interesante realizar antes realizar algunas reflexiones que, por motivos obvios, van a ser muy distintas de las que lanza la propaganda comunista. Lo cierto es que aprovechando el aniversario 60 de la disposición que puso el comienzo de esta política de Estados Unidos que mantiene a lo largo del tiempo, pero que muy poco recuerda su origen, la prensa oficial ha organizado un show de propaganda que no deja de llamar la atención. Yo sé que este es un tema del que se ha hablado mucho, pero lo tocamos porque hay que combatir el falso relato de la dictadura cubana. Comencemos. Del embargo nadie se acordó desde 1960 hasta 1990, mientras que la Revolución Comunista se nutría del ingente subsidio anual de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, Nadie habló del embargo o bloqueo, salvo los días que coincidieron con la llegada de los misiles soviéticos a Cuba y que la Marina de Estados Unidos obligó a dar vuelta. Cuando se acabaron los millones, entonces, con el periodo especial a cuestas, se desempolvó el embargo y así hasta el día de hoy. Segundo, hay un embargo interno mucho más gravoso. Es el embargo que practica la dictadura comunista al pueblo cubano. Impidiendo que puedan tener un sistema económico moderno y eficiente en el que se puedan ejercer derechos de propiedad, la libre elección, la acumulación de patrimonio y riqueza, el mercado como instrumento de asignación de recursos y la libre empresa. Este es el embargo que mantiene a la economía cubana empobrecida y sin futuro. Tercero, no existe el embargo como tal, Cuba mantiene relaciones económicas con todo el mundo. Basta observar las cifras de las relaciones comerciales, exportaciones e importaciones, las inversiones extranjeras, los viajeros de turismo, etc. Cuba no tiene límites para establecer relaciones económicas con quien quiera, siempre y cuando tenga alguna necesidad y algo que ofrecer a cambio, incluso con Estados Unidos, en forma de alimentos, equipos médicos, por más de 200 millones de dólares y, lo más importante, el envío de remesa. Por más de 5 mil millones de dólares procedentes de los cubanos que tuvieron que huir de la dictadura. Eso nada tiene que ver con el embargo. Cuarto, no ha existido móvil o reconocimiento de los hechos que dieron lugar a las reclamaciones. Se podrá argumentar que el régimen revolucionario ofreció pagar las expropiaciones a sus legítimos propietarios con bonos basuras respaldados por las cuotas azucareras con Estados Unidos, que en aquel momento nadie iba a cumplir. Pero es que nunca ha habido un reconocimiento expreso del daño causado a los legítimos propietarios por las confiscaciones y mucho menos a una disposición oficial del régimen a pagar el valor de lo expropiado, como en cualquier país del mundo. Los derechos que fueron objeto de nacionalizaciones no han muerto y sin duda su exigencia y reconocimiento será un renglón fundamental para el retorno a la democracia en Cuba. Quinto, Estados Unidos sigue siendo el único Sigue siendo el único defensor de la democracia en Cuba, a capa y espada, dando refugio a casi 2 millones de cubanos que huyeron de la falta de libertades y de prosperidad de la dictadura comunista, haciendo posible que muchos pudieran cumplir sus sueños. Gracias a Estados Unidos, es posible decir al régimen de La Habana lo que es y lo que representa, observando el comportamiento vergonzante y veleidoso de otras democracias como las europeas, que a veces están en contra y a veces a favor. Estados Unidos siempre ha estado en su sitio y eso es de reconocer, incluso hasta llevando a cubanoamericanos a las instituciones políticas de la nación, lo que es un orgullo y un reconocimiento del valor de la minoría de esa gran nación. Sexto, los cubanos de tres generaciones se han criado con el embargo y saben por qué. Escapar del país ha sido la única salida para aquellos que detestan este modelo económico y social impuesto por la fuerza y que se resiste a cambiar para evolucionar en cuanto puede salir se instala en Estados Unidos, porque a pesar de que les han educado en maldad al Imperio, Estados Unidos sigue siendo y será referencia principal para los cubanos por mucho que le duela a la dictadura comunista. 7. La ideología y la propaganda cada vez tienen menos capacidad para argumentar el embargo. Se apaga el discurso oficial y las nuevas generaciones de cubanos no se creen el lenguaje oficial y la propaganda obsoleta que destila. Y a pesar de los continuos ataques que recibe Estados Unidos y sus instituciones en Cuba por la prensa oficial o cualquiera que desee desahogarse, los cubanos sueñan con vivir en el vecino del norte, donde además tienen conocidos, familiares, amigos que les pueden ayudar a salir adelante. Es curioso, pero ningún haitiano, hondureño o salvadoreño se le ocurre mirar a Cuba. Todos aspiran a establecerse en Estados Unidos. El embargo existe porque la dictadura comunista así lo requiere. Comunista así lo requiere. No cabe la menor duda. Ha generado ríos de tinta que ha permitido a la dictadura tener algo que decir en el mundo, ocupar un espacio mediático de algún informativo y, sobre todo, que escuchen a aquellos que quieren caer en la trampa. El régimen necesita del embargo como necesita identificar a Estados Unidos como enemigo, es rentable. El embargo ha servido para que los cubanos vivan mucho mejor que otros dentro de Cuba. De eso no hay duda, la cúpula dirigente vive ajena a las penalidades de una economía improductiva y de las prebendas, que son más que suficiente para justificar el falso sometimiento a las órdenes del partido único. Los que tienen accesos a dólares, alrededor del 30% de la población cubana con familia en el extranjero, incluso pueden vivir mejor y el régimen creando tiendas en MLC dice claramente que los quiere convertir en privilegiados para tener acceso a divisas. Todas estas consideraciones, estas consideraciones podrían llevar a plantear la cuestión principal que no es otra que, ¿realmente existe un embargo de Estados Unidos a Cuba? Revisen otras situaciones similares a lo largo de la historia y verán cuánta diferencia se puede producir y qué técnicas tan magistrales se pueden utilizar para aprovechar las cosas. Lo mejor de todo esto es que el embargo, si es que existe, tiene fecha de caducidad. Una Cuba democrática y libre. Y esto jamás en la vida lo han reconocido los revolucionarios comunistas. Pero, ¿por qué será? Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba.